canción. Tío, nos hemos sobao. Va a empezar la canción. Coño, Frank, no la vamos a perder. Barry, despierta. ¿Qué? Estoy despierto. Esta canción es la mejor manera de comenzar el día. Es súper guay poderle mostrar a los dioses lo mucho que agradecemos todo lo que hacen por nosotros cuando nos sacan por esa puerta hacia el gran más allá. Me caen de putísima madre. No, no me jodas. Las mazorcas están a punto de empezar. Vamos, mazorcas, cantad nuestra canción. Panocho, eres el mejor. ¡Que se oiga esa gran voz! ¡Oh, Dios! ¡Sois divinos y por eso os venero yo! Es más, os prometemos infinito amor. Siempre hubo una unión muy especial. Quiero ir al gran más allá. Allí nada malo nos puede pasar. No nos va a ir peor, lo puedo asegurar. Al otro lado de las puertas todo cambiará. En manos de los sabios dioses el destino está. Tenemos la certeza de que el gran más allá los que será. Y al pasar por alguna ¡joder, increíble! ¡Me ha elegido! La ilusión de todo amor. ¡El Menda se va de fiesta! Aunque sea como fuera nos espera, yo lo sé. Allí, yo con tu leche voy a tomar té. Con pepinillos nuestro culo petar. Humos voy a exprimir. A campos de concentrados vais a ir. Aquí en sus paquetes las salchichas no aguantarán. ¡Joder! ¡Menudas frescas somos! ¡Lo sabéis! ¡Ahí fuera sé que nos la chuparán! ¡La hora es de penetrar! ¡Dicho de otra manera, a follar! ¡Amar! ¡Follar! ¡Sentir! ¡Follar! ¡Y a follar! ¡Trepar! ¡Los dioses de mi cuidarán! Sus culos no nos cagarán. Y muy seguros vamos convencidos de que todo es verdad y nada malo pasará. Y ese no pasará. ¡Besadme todos este pringoso culo amarillo! ¡Voy al gran más allá! ¡Que os den pringao! Dabadabadú, mañana, cabronazos. Es el día de la barbacoa nacional. Chicos, casi todas las salchichas son elegidas. El día de la barbacoa nacional. Mañana a esta hora estaremos tan a gustito dentro de una bollita, chaval. Toma ya. ¡Ay, mi madre! Unos centímetros menos si hablamos de Barry. Es una viesata. Muy gracioso, Troy. Te has salido. ¿Veis? Por eso quiero ir al gran más allá. Todos seremos iguales y los capullos como Troy se dejarán de meter conmigo por tener una anormalidad. Venga ya, Barry. Eres distinto y por eso eres rarito. Pasa de su culo, Barry. Es un gilipollas. Y no olvides que ser ancho es más importante que ser largo. Eres un campeón, tío. Con mi anchura podría llenar hasta una hamburguesa. Sabrá lo que tiene dentro. Seguro que hay por ahí alguna bollita tarada como yo esperándome. ¡Mierda, el señor oscuro! ¡Mamacita, ya viene! No, espera. ¡Aún estoy fresca! ¡Lo juro! ¡Estoy fresca! Dime que no nos vio. Es posible. ¡Estamos jodidos, pisa! ¡No! ¡Llévate a otros, por favor! ¡No! ¡Nosotros no! A tomar por culo, salchichas. ¡Basta! ¡Los huevos de este puto trabajo! Menos mal, ¿estáis todos bien, mi hermano? Tío, vaya putada les han hecho a Bill y su panda. No han salido de su paquete y han seguido las normas de la canción. ¿Y cómo los tratan a cambio? Se supone que nosotros no entendemos la voluntad de los dioses. Sus designios son inescrutables. Lo que digo es que ya que basamos nuestra vida en la canción, molaría tener alguna prueba. ¿Prueba? Lo único que necesitas está ante tus ojos. ¡Al loro, qué bolliculito! ¡Sí! ¡Dale caña, mamita! ¡Mueve esa amiguita!
¡Ahí las tenéis todas en fila y a toda hora! ¡Listas para ser rellenadas por esta salchicha! Calmas quisieras. ¿Crees que alguna de estas va a hacer cola para ser rellenada por ti? Te escenifico lo que pasaría. ¡Oh, ya está dentro! ¿Cómo te siento? Creo que aún no. Espera, ¿qué es esto? Lamentable. Seguro que conejeas 15 segundos y acabas hecho polvo. A ver, chicas, ¿alguna voluntaria en este paquete para dejarse rellenar por Cal? ¿Eh? Roberta, baja el dedito, me estás jodiendo el vacile. ¿Lo ves? Ninguna. Ahí lo llevas. Óyeme, bro. No sé cómo decírtelo suavemente, pero tu mujer es una... ¡Es una japuta! ¡Cierra el pico! ¡Está fresca que te cagas! ¡Ay, Fran, socio! ¡No sé cómo te limitas a una sola bollita! ¡Hay mogollón de embrutas! No creo en la polibolligamia. Soy monobolligamo. Y cuando pruebas una así de fresca, solo piensas en cuándo y hasta dónde. Y la respuesta es, tan pronto como lleguemos al gran más allá, hasta el puto fondo. Voy a hablar con ella. Hola, Brenda. ¿Qué tal por ahí? Perdona esto. Son unos putos mamones. ¡Te estoy captando! ¡Cállate, cojones! Entonces, mañana es el gran día, ¿eh? Tú y yo. Por fin será oficial. Gracias a los dioses que han puesto juntos nuestros paquetes. Nos fabricaron para estar juntos. Estamos hechos el uno para el otro. Me muero de ganas por estar fuera, por estar ahí todito adentro, pero... Si te soy sincero, estoy que me cago salchicha abajo. No sé si sabré estar a la altura. Es la primera vez que voy a rellenar una bollita. Yo tampoco sé qué pasará. Nunca me han abierto... Mira qué estrechita soy. Tienes un polvazo que flipas, ¿vale? Sé que va contra la regla, pero no aguanto más. Necesito sentirte. ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¿Solo la puntita? Estoy que no me lo creo. Ya, qué golfos somos. Pero está bien, ¿no? Quiero decir, no pasa nada por tocarse la puntita. No. Oh, así de dentro. Oh, toda ¡qué grande! Oh, no te cortes. Supervisora caja 5. Supervisora caja 5. Perdone, quería mostaza normal, pero en casa me he dado cuenta de que había comprado de miel. ¿Puedo entrar a cambiarla? ¿A mí qué coño me cuentas, tío? ¡Joder, colega, has vuelto! ¡Guay! ¿Qué tal? Por el gran más allá. ¡No me toques, ketchup! ¡Quítame esas putas manos vale, de encima! ¡Vale! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, te contaré lo que ha pasado! ¡Te contaré exactamente lo que pasa en el gran más allá! ¡Maldito pringue pringao! ¿Qué cojones? Tan pronto como salimos por esa puerta. Veo que has descubierto la cruda realidad. ¡Enhorabuena! Ahora calladito o te corto ese cuello pegajoso. ¡Por mis muertos! ¡Su puta madre! ¿Habéis oído eso, chicos? ¿Qué? ¿Dónde estabas mirando? Se ha alargado. ¿Dónde coño ha ido? Estoy jodido, pero que muy jodido. ¡Ketchup, déjame de una puta vez! ¡Que nadie me toque, coño! Señores clientes, el establecimiento cerrará en 5 minutos. ¡A casa! ¡Atentos! ¡Atentos, joder! ¿Qué pasa, uno? ¡Todos tiesos, chicos! ¡Somos los elegidos! ¡Nosotros! ¡Nuestro paquete! ¡Aquí! ¡Elíenos! ¡Aquí! ¡Brenda! ¡Frank! ¡Oh, Dios! ¡Estoy acojonado! ¡Se me sale el corazón! ¡Estoy teniendo una experiencia de esta salchicha así! ¡Elígenos nosotros! ¡Por favor, Dios! ¡Por favor, Dios! ¡Por favor! ¡Sí! 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 ¡Juntos! ¡Cojonudo, sí! ¡Cómo fue! ¡Me han elegido! ¡Me han elegido! ¡Voy a la tierra prometida! ¡Y yo contigo! ¡Sí! ¡Joder, Teo! ¡Vaya fiestorro! ¡Qué bien se lo mandan estos mamarrachos! ¡Mamarracha no, remolacha! ¡Tú cállate y bailate este temazo! ¡Punch, punch, punch, punch! ¡Hostia, patatas! ¡Patatas! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Os conozco de toda la vida! Y no es mi intención ofenderos, pero la verdad, os veo un poco pasaditas, tías. ¡Oh, venga ya! ¡Que no, que estoy de coña, colega! Pero un consejito, tenéis que ir al gym. ¡Vaya, y tú! ¿Tienes todo de color rosa? Era de coña, pero ahora en serio. ¿Allá abajo la cosa no cambia de color? ¡Quita! ¿Qué eres tú, por cierto? ¿De qué soy, coño? ¡Una ducha vaginal! ¡La puta bomba!
¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando aquí, gilipollas? Empezaba a preocuparme que las diosas no necesitaran ya lavativas, pero ¡ja! ¡Mira eso! ¡Mira qué chichi! ¡Es un puto 10, colega! ¡Está pidiendo una ducha bomba! ¿Pan de pizza, salchichas? ¡Oh, y mostaza! ¿Qué? ¡No! ¡Oh, esto no puede estar pasando! ¡Otra vez no! ¡Joder, a mí no! ¡Quita! ¡No me pongas las manos encima! ¡Suéltame! ¡Mocazas! ¡Basta ya! ¡No tenéis ni idea de lo que estáis celebrando! ¡Estáis celebrando vuestra destrucción! ¡Despertad! ¡Os están mintiendo en la puta cara! ¡El gran más allá es una patraña! ¿Por qué cojones? Chaval, ¿estás bien? ¡No! ¡No estoy bien! ¡Es todo mentira! ¡Todo lo que os han dicho! ¡Todo aquello en lo que creéis! ¡Mostazamiel, se te va un poco la tapa! Cal, no tendríamos ni que hablar con este capullo. Todos saben que es un rarito. A ver, ¿qué es? ¿Miel? ¿Mostaza? ¡Aclárate de una vez o tírate a la basura! ¡Atajo de idiotas! ¡Yo he estado ahí fuera! ¡He visto esa mierda! ¡Y no pienso volver ni loco! ¡Espera, espera, espera! ¿Has estado en el gran más allá? ¡Gran ni una mierda! ¡Lo único que hemos visto es una sarta de mentirosos! ¡Eyaculándonos en la puta cara! ¡Dejándonos ciegos con sus corridas! ¡Tanto que no ves una puta mierda! ¡No te coscas! ¡No te coscas de que te están eyaculando en los ojos! ¡En la puta cara! Tío, calma. Los dioses te van a oír hablar de ellos. ¡No son dioses! ¡Son monstruos! ¡Horribles, feos y asquerosos! ¡Nadie compra mostaza dos veces! ¡Putos dioses! ¡Tengo cita con el olvido! ¡Tranqui, bájate del puto! ¡Mierda! ¡Ha salido del paquete! ¡Ha salido del paquete! ¡Auxilio! ¡Joder, Cal! ¿Qué hacemos? No lo sé, no... ¡No lo alcanzo! ¡Me estiro todo lo que puedo! ¡Frank! ¡Brenda! ¡Ay, madre! ¡Brenda, saluda al paquete! ¡Te tengo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡No puedo más! ¡El guante! ¡Se resbala! ¡Sois idiotas! ¡Siguiendo sus reglas! ¡No os imagináis lo que os espera! ¿A qué cojones te refieres? ¿Qué nos espera? ¡Sé más específico, joder! ¿Quieres la prueba? ¡Habla con aguardiente! ¡Esa repugnante pócima mafiosa sabe bien de lo que hablo! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Has visto eso! ¡Sopropollas! ¡Sacado de la puta caja! ¡Crema de champi! ¡Estás ahí! ¡Despierta! ¡Sin ti no hundo nada! ¡Vamos, patatas! ¡Solo vosotros y yo! ¡Un poquito de cardio, chicas! ¡Moved esas patatas! ¡No! ¡Cuidado! ¡Déjate a la pared! Perdón, se me han caído unas cosillas ahí detrás, pero esa ducha de eso no es mía. No sé de quién será. Limpieza, pasillo 2. Una guarra ha tirado una ducha. Así que guarra, vaya, gracias por el cumplido. Joder, Frank, joder, 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 Frank. Bueno, Barry, veo que además de rarito, eres un cagueta. Añade eso a tu currículum vitae, anda. No, espera, guapa, espera, por favor, espérame. No, no te vayas, vamos, déjame que te lo meta. Déjame entrar ahí, por fin. ¡Dios! ¡Mi irrigador! ¡Mi puto pito irrigador! ¿Estás bien? Eso creo. ¡Cama! ¿Me habéis hecho esto vosotros? ¡Sois los responsables de que mi pito irrigador esté irremisiblemente jodido! Bueno, tranqui, tío, tranqui. Sí, lo tienes torcido, vale, pero deberías alegrarte de estar vivo. Eso, a Banana le han despellejado la cara. La compi de cacahuete está despachurrada. Mira, está ahí, tirada. ¡Ah!
Te arreglaré, cariño, yo te arreglaré. ¿A mí qué coño me importa esa plasta de mermelada? ¡A la mierda! ¿Y si te abren canal? ¿No me toquéis las manzanas? ¿A nosotras? A vosotras no. ¡Venid a mí! ¿Venir a ti? ¿Qué significa eso? ¡Bien! ¿No vienes tú a mí? Pues adivina quién va a ti. ¡Yo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Me has salvado! Ya, bueno, tenía que hacer algo. No puedo creer que haya salido del paquete por mí. ¿Ahora estarías en el gran más allá? No hay gran más allá sin ti, Frank. Oh, bueno, por lo que dice Mostaza Miel, puede que ni exista el gran más allá. ¡Frank, no digas eso! ¿Es que no oíste lo que dijo? ¿Que era una patraña? Sí, le oí hablar de lo que los dioses te hacen en la cara y luego le vi morir. ¿Y si los dioses nos están castigando por tocarnos las puntitas? ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! Solo la puntita. ¿En qué pensábamos? Además, no fue para tanto. Estuvo bien, pero tampoco es que estemos hablando de un superpollazo. ¡Aléjate de mí! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Serás tú! ¡Tú, puto Bagel Fofo chupapollas! ¡Me expulsaste del carrito! No me sorprende nada, un Bagel judío intentando matar a un pan de pita palestino, como siempre. ¿Expulsarte yo? ¡Tú eres imbécil! ¿Por qué iba a hacer eso? ¡Soy pacifista! Lo único que expulso son gases intestinales. Te habré empujado sin querer, soy más bien pasivo-agresivo total. Lo que pasó es que fue esta la que me hizo chocar contra ti. Oye, lo hice para salvar a Frank. ¿Quién es Frank? ¿Tú? Sí, yo soy Frank. La culpa es tuya entonces, ¿eh? Lo siento, ¿vale? Yo no quería que esto pasara. Pues ha pasado. Y ahora tú y tu estúpida e inútil pollita nos habéis jodido. Hey, ¿a quién llamas tú inútil, caraculo? Chicha, controla tu insolente pollita y que se ponga algo por encima. Un poco de pudor, señorita. ¡Oh! Oye, ¿por qué no nos calmamos todos un poquito, por favor? Intentemos ser un pelín moderados. Soy Sammy Bagel Jr. Y me alegro de conoceros a todos, menos a ese puto cabrón plegable de ahí. Hola, soy Brenda de Boyle. ¡Oh! ¡Wow! ¿En serio? ¡Os voy a joder a todos! ¡Soy pan de pita Abdul-Jabbar! Y ahora lo que me preocupa es que me hayan puteado impidiéndome ir al gran más allá. Tengo 72 aceites de oliva vírgenes extra esperándome. Estoy destinado a absorber su delicioso jugo mientras corre entre mis pliegues. Está bien. Escuchad, se me ocurre una cosa. Volvemos a nuestros pasillos y nos metemos en algún paquete fresco para que nos vuelvan a elegir. Vale, escalaremos hasta la fila de arriba y... ¡op! Así tendremos una panorámica del terreno y ya veremos después. ¡Venga! Si este bagel de mierda me deja en paz, acepto. Oh, tú tranquilo, Tortaina. Mantendré las distancias. No es por nada, pero estás hecho un asco, tronco. Mírate bien, chafado de cojones y con el pitorro a la virulé. ¡Oh, genial! Ahora te salen goteras. ¿Puedo hacerme una pregunta? ¿Cómo se va a meter una diosa este pitorro en su perfecto y lubricado chochito? ¡Se no puede soltar ni una puta gota! No valgo para nada. ¡No soy nada! ¡Oh, dioses! ¿Hay alguien ahí? ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¿Qué te pasa, Rezumito? Tú también goteas, ¿verdad? Y por tu pilila, joder. ¿A qué jode? ¡Me muero! ¡Qué frío! Oh. ¡Se me enciende la bombilla! ¿Días? ¡No, tú no, tonta al culo! Creo que estos son los prolegómenos de lo que podría ser el florecimiento de una gran idea. ¿Ah?
Si se te ocurre contarle esto a alguien, pienso negarlo, chavalito. ¡Joder! Esto es otro nivel, tío. ¿Te gusta, desgraciado? ¡Depósito lleno! ¡Me he puesto hasta el culo de zumo, colega! ¡Lista para mi nueva misión! ¡Venganza! ¿Dónde está esa puta salchicha? Porque este meta es ahora MCPS. ¡Me cargo a esa puta salchicha! ¡Ya! ¡Voy a por ti! Primero venís a nuestro pasillo y cada vez ocupáis más espacio. Tenéis asentamientos en el estante oeste que ahora reclamáis como vuestros. No es culpa nuestra que necesitemos una patria. El Chucrut nos ha expulsado de los estantes decentes del súper. Intentaron enviarnos a la sección de barbacoa, maldita sea. ¡Fuimos desplazados! No me hables tú de desplazamientos. Mi buen amigo Cuscús fue desterrado de su estante solo para dejar espacio a esa trenza kosher chalada. Ay, no puedo. Fran, Brenda, chicos, no tenéis nada que decir. A ver, ¿de qué lado estáis? Esto no me afecta solo a mí. Primero vendrán a por los bagels. Luego... No sé, es que no hay espacio para los dos en el estante. Parece grande. Sí, juntos, esta claro. Puta salchicha está tarada. Como si pudiéramos coexistir. Oh, es el sentido del humor. La madre que me parió. Vaya, estamos súper lejos de casa. Bebidas alcohólicas, aguardiente. Visto desde aquí, la mejor ruta quizás sea atravesando el pasillo de las bebidas alcohólicas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué? Pues parece que se desvía bastante, ¿estás seguro? Sí, totalmente. Vale, porque... Por cómo lo dices, no pareces muy convencido. No, sí, tú confía en mí. Bueno, dicho así... ¿Es este? ¡Es una puta locura! ¿Estáis viendo? Están todos fuera del paquete, ¿pero qué hacen? Esto parece Sodoma y Gomorra. Perdón. ¡Tranquilos! ¡Vosotros a lo vuestro! Yo estoy de paso, así que... ¡Eh, tú, Gabo! ¿Te rolla el reggae? ¡No! ¡Gracias, hermano! ¡Estoy da puti! ¡Paso de bailar ahora! ¡Paz y amor! ¡Ay, yo con rastas! ¡Hay que joderse! ¡Qué puta coincidencia! Es la guarida de aguardiente de la que hablaba Mostaza Miel. ¡Deberíamos entrar! ¡Oh, sí! ¡Genial! Entra tú, que yo me quedo dándome el lote con estos salidos. ¡De eso! ¡Ni hablar! Y cuando digo no es no, Frank. No podemos cabrear a los dioses más de lo que ya lo hemos hecho. Bien, vale. Entiendo perfectamente que no quieras entrar. Así que lo haré yo, súper rápido. Entrar y salir serán 5 minutos. Vale, 5 minutos, pero deprisa. Y con cuidado. Pero sobre todo, deprisa. Gracias, eres la mejor. Nos vemos al final del pasillo. Hola, tú también. Soy Frank. ¿Eres tú aguardiente? ¿Qué haces en esta cueva? Soy el habitante original de estas tierras. Mi linaje tenía un pasillo prístino, majestuoso e intacto. Pero fuimos desterrados de él por una puta banda de galletas rostro pálido. Ah, sí, esas tan blancas que tienen su pasillo segregado. Vale, pero bueno, escucha, ¿dicen que tú podrías tener algunas respuestas? Respuestas tengo. Pero antes, debo saber la pregunta. Está bien, pues...
Antes de precipitarse a su muerte, Mostaza Miel dijo que el gran más allá era una puta mentira y que los dioses son monstruos y... A mí eso no me acaba de encajar, así que mi pregunta es ¿qué pasa realmente en el gran más allá? Para encontrar lo que buscas, lo único que has de hacer es mirar dentro de mi saco de la sabiduría. Vaya. No veo nada. Más dentro, mete toda la cabeza dentro. Yo sigo profundizando hasta que tú me digas... ¡Chicos, salen todos! ¡Vamos a matar a este pringao! Sí, este gilipollas sabe demasiado. ¡Hay que trincharlo! ¡Pasadme una navaja! ¡Voy a destripar a este mamón! ¡No! Si le matamos, seremos tan malvados como los dioses. Tiene razón. Sacadle del saco de la sabiduría. ¿Quiénes sois? Productos no perecederos, gilipollas. ¡Los que nunca caducamos! Somos inmortales. Estos son Tartito y Bluesman. Me llaman Bluesy. Vale, sí, Bluesy, tú mismo. ¿Sabes lo de los rostros pálidos? Sí, se lo he contado. Será mejor que no sepas lo que le hicieron a Bluesy. Putas blancuchas, rostros pálidos de puta mierda de los cojones, las convertiría... ¡en putas migajas! ¿Por qué querías matarme? Solo preguntaba qué pasa en el gran más allá. Joder, ¿de qué vais, troncos? No podemos contarle a esta mierda de salchicha la verdad. No conocemos a este tonto el culo. Prácticamente la sabe ya. Tal vez sea hora de acabar con esto. Estoy harto de tanta mentira. Prepárate porque estás a punto de descubrir la terrible verdad. ¿Alguien quiere pegar una caladita antes? ¿Tartito? No, pasa. Coño, si fumamos me apunto. Me lo imagino. Pasa la hierba, capullo. ¡Cago en la puta! ¿Es índica? No, colega, es sativa. Buena mierda. Un subidón. Oh, no, gracias. Fíjate de mí. Después de oírlo, querrás fumar. ¡55 minutos! Lo sé, ¿dónde está? Creo que te ha dejado tirada, tía. Jamás me dejaría, Tortaina, es mi pareja. Ya nos hemos tocado la puntita. La puntita, solo la puntita. ¡Uy, qué puntita! Perdón, no sé por qué me da por cantar. ¡Serán los nervios que me hacen cantar! A lo mejor te ha dejado por eso. Vuestra relajada moral es repulsiva, toca puntitas. ¿No pensarás que porque haya salido del paquete no soy pura? Dios, me cuesta reconocerlo, pero sí que me noto no fresca. ¿Disculpa? ¿Tú eres Bollita? Sí, soy yo. ¿Por qué? ¿Vos andabas por ahí con una salchicha? ¿Sí? ¿Por qué? ¿La has visto? Pues claro, nomás. Te estaba buscando en mi pasillo. Se va por aquí. Puedo llevarte con él, chamaca. Te llevaré con él con mucho gusto. Pues sígueme, chamaquita. Ándele. ¿Te puedes fiar de mí? Vaya, esto tiene auténtica onda chicana. Bien, vosotros esperad ahí en la barra, bien quietitos estamos. No mováis un músculo, ¿entendido? Ahorita vuelvo. Bien. Bendíceme, Santa Chimichanga, y protégeme del Señor Oscuro. Amén. Perdón, disculpa. ¡Ay, virgencita! La Bollita, la que estaba buscando, está aquí. ¡Qué linda chamaquita! ¿Soy yo o nos están mirando todos? Hola. ¡Oh, hola! ¡Encantada de...! Shh, no me mires. Mira de frente, sé natural. ¿Oh? ¿Está bien? Escucha. Me llamo Teresa del Taco. Corres un gran peligro. Es una trampa. Tienes que venir conmigo ahorita. Sí, los tengo acá, güey. ¡Mierda!
¡Saca tu nariz de mi entrepliegue! ¡Mi nariz de tu entrepliegue! ¡Saca tu entrepliegue de mi nariz! Oye, ¿por qué nos escondemos? Shh, ¡cállate! Ya viene. ¿Quién? Es el que llaman el Duche. ¿Tú de qué vas? Dijiste que los tenías. Me traes hasta este puto pasillo con este atajo de ilegales para nada. A ver, ¿dónde cojones se han metido? ¡No me des la lata! ¿Qué lata? Vosotras calladitas os saco el abrelata. ¡Oh, no! ¡Ha vuelto! ¿Dónde está Frank? Pues estaban acá. ¿Qué parte de quiero a esa salchicha y a esa bollita muerto? Si los ves, ven a buscarme. Y si descubro que no vienes a buscarme o que no los has buscado bien por mis cojones que os machaco a todos, ¿no has entendido, tequila? Es que es una frase bastante confusa, nomás. Reconócelo. Estas cosas pasan. Nah, qué va, nah, no pasa nada. No tengas miedo, tranqui. No voy a hacerte pedazos ni nada de eso si te acercas un poquito más a mí. Ven aquí. ¡Pobre Buen José! ¡Buen José! ¡Ahora no es más que un charco! ¡Puta madre, puta madre! ¡Ay! ¡Joder, en todos los guacamoles! Y lo mismo os pasará a vosotros si no encontráis a esa salchicha y a su bollita. Por acá, vamos. Los coyotes usaban este túnel para sacarnos del pasillo con la esperanza de encontrar una vida mejor. Nosotros haremos lo mismo. Buena mierda, ¿eh? ¡Basta! Estoy súper tostado. Mis amigos se preguntarán dónde me he metido. Bueno, ¿alguien me dice algo o no? Está bien. Lo que pasa con el gran más allá es que... ¡nos lo inventamos! ¿Qué? ¿Cómo lo oyes? Tan pronto como atravesamos esa puerta, los dioses nos sacrifican, joder. ¿Te has vuelto loco? ¿Por qué iban a putearnos así? ¡Eso no tiene ningún sentido! Para estar más fuertes. Con cada muerte ganan más poder y nunca se cansan. Con los años se hacen más grandes, más cachas, más fafos. Su hambre es insaciable, colega. ¡No me jodas! Estáis todos como una puta cabra. ¿Cuánta mierda de esa fumáis? Yo creo que mogollón, que lo sepas. Le damos las 24 horas del día, sin coña. Pero controlamos esa movida. Antes de nosotros, todos sabían la terrible verdad. ¡Oh, cómo gritaban! Era una pesadilla de vida. Así que, los no perecederos, nos inventamos una historia. La historia del gran más allá. Un lugar donde los dioses cuidaban de nosotros. Y nuestros sueños, hasta los más viciosos y lascivos, se hacían realidad. Salían de aquí por esas puertas felices en vez de cagados de miedo. Espera. ¿Dices que tú escribiste la famosa canción? El mérito no es solo mío. Yo compuse la música. Tartito es mi letrista. Le dábamos una cañita súper guapa. ¡Bum! La melodía me vino una noche que estaba súper pedo. Como para tirarme a un tío. ¿Me entiendes? Sí, lo entiende. La canción era pegadiza, tenía gancho y, bueno... con el tiempo, todos se tragaron la falsa verdad. Pero con los años, las cosas empezaron a joderse. Los pasillos comenzaron a cambiar la letra para reivindicar sus propias movidas, jodiendo la cojonuda letra de Tartito, remezclando mi historia a su puta bola. Ahora cada mañana, cuando oigo la canción, pienso, ¿por qué coño cambian la letra? Ahora el chucrut habla de exprimir a los zumos y meterlos en campos de concentrado. Jamás escribiría eso. Saboreo los zumos. Por ejemplo, los zumos March. Sus chistes son extrajugosos. Pero bueno, al menos los mantengo al margen de la verdad. De que serán brutalmente devorados. ¿Significa eso que Carl y Barry están muertos? No sé quiénes son esos, pero si han cruzado esas puertas... Están en la puta tumba. ¡Ay, madre! Si lo que dices es cierto, tengo que contárselo a todos. Muy noble, salchichita, pero también muy inútil. Nadie te creerá. Tengo que intentarlo, o morirán todos. Ah, sí, bien visto. Venga, no me jodas. Espera, ¿tenéis alguna prueba de esto? Ve al pasillo oscuro, después del hielo. ¿Por qué? ¿Qué hay allí? Ya lo verás, pero te lo advierto. Después de ver esa mierda, estarás jodido el resto de tu vida. Buena suerte, que te diviertas. Oye, Lucy, prepara otra, porfa. Hoy pienso ponerme hasta las trancas. Joder,
Sí que necesitaba esa ducha vaginal. ¡Qué pasada! ¡Por fin hemos llegado! ¡Vamos, Barry! ¡Te lo estás perdiendo! ¡Tienes que animarte, tío! ¿Cómo he podido fallarle? Frank me necesitaba y no estaba para ayudarle. Después de todas las veces que él me ha ayudado a mí. ¡Soy un maldito cobarde! ¡Nunca me lo perdonará! ¡Y nunca me lo perdonará! ¡Ay, Barry! La única manera de honrar respetuosamente a Frank es olvidarse completamente de él. Que nosotros sepamos, está bien. Habrá vuelto a nuestro pasillo y estará aquí mañana. Tú como si nada. Pasa de su culo. ¡Vamos! ¡Una sonrisita! ¡Ah! ¡Ya veo cómo se curva ese labio! ¡Ahí lo lleva, bro! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Estamos en el puto gran más allá! ¡Prepararse, chicos! ¡Vamos a llenar todo lo rellenable! ¡Sentí esa brisa! ¡Carl! ¿Tú la sientes? ¡Qué gozadera! ¡Oh, sí! ¡Estamos fuera del paquete! ¡Es precioso! ¡Estoy llorando, socio! ¡Se me caen las lágrimas de felicidad! ¡Estira las patas conmigo, Carl! ¡Venga, tío! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Soy el primero en pisar la eternidad! ¡Wow, patato! ¡Muy bien, brother! ¡Qué suerte tiene! ¡Bañado por las manos de una diosa! ¡Al corro de la patata comeremos ensalada! ¡Cago en la puta! ¡Joder, mi piel! ¡La hija puta me está pelando! ¡Su puta madre! ¡Mis ojos! ¡Me abrazan! ¡No, por favor, no! ¡Tengo vampiros! ¿Qué es eso? ¡Tú no te mereces eso! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, la puta, chicas! ¡Corred! ¡Corred! ¡Uy! ¡Comiendo a los niños! ¡A los putos niños! ¡Hay que huir! ¡Ay! ¡Vamos a morir todos! ¡Barry! ¡Déjate de huevadas y corre! Bueno, muchachotes, saltamos a la de tres, ¿eh? ¡Una, dos, tres! ¡Corre! ¡Corre! ¡Carl, que borre! ¿Qué? ¿Qué te pasa en la boca? ¡No! ¡Oh, Dios, no! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Carl! ¡Carl! ¡Mi pobre Carl! ¿Qué te han hecho? ¡No! 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 Primero me caigo del carrito, luego pierdo a Frank y ahora me persigue esa goma con pito. Los dioses me están castigando, ¿no lo ves? Esto es lo que consigo por ceder a mis deseos lascivos, por ser una guarra. Querida Bollita, admito que yo también tengo esos pensamientos y deseos impuros, como todos. ¡Oh! Vaya, eso hace que me sienta un pelín mejor. Pero nunca debemos ceder a ellos. ¡Oh, no! Creía que dirías todo lo contrario. Oh, sí. Los dioses nos ven siempre, aunque nosotros no los veamos. ¿Crees que es demasiado tarde para mí? No te preocupes, Bollita. Te llevaré a casa. ¿Puedo preguntarte por qué me ayudas? Cuando te vi, sentí en mi interior un tingalingalín bien padre. Estoy segura de que eran los dioses diciéndome que te ayudara. Es como si me hubiera visto reflejada en ti. Ya, yo también me siento reflejada en ti. Mira nuestras curvas. Bueno, tú estás más plana, pero aún así, ¿te pareces a mí? Una crujiente versión de mí. Otra manera de verlo es que tú eres una rechoncha versión de ella en feo. Creo que eso ha sobrado. No se trata así a una señorita. ¡Joder! Bien dicho, guapa, aquí me tienes. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un taco? ¿Un rosco llorica? Y una absurda pasta grumosa que nadie sabe qué es. ¿Con queso? ¿Alguien ha dicho queso? ¡Mira tú el graciosillo! ¿Por qué pones queso en mi boca? ¿Por dónde iba? ¡Ah, ya! Iba a torturaros malvadamente y, en mi opinión, justamente para averiguar el paradero de esa salchicha que me agujereó el depósito y mi puto... ¡Corred, chicos! ¡Joder, qué dolor!
estaba rechoncha. ¡He oído! ¡Bomboncita mía, mete tripa! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! Esto te va a doler. ¡Traigan mantequilla! ¡Joder! ¡Estoy pillado! ¡Me cago en la puta! ¡Jódete, pinche ducha de la chingada de mierda, pendejo, hijo de tu puta madre! Eso, lo que ella ha dicho. Ay, mi gordita, cálmate. No nos comamos la papaya todavía. Aquí no estamos seguras. ¡Vámonos! ¡Que te den! ¡Te voy a pillar, listilla! ¡Te pillaré a ti y a tu puñetera salchicha! ¡Anda y que te chinguen, duchita! Ay, santa chimichanga. Prometo ser un buen taco. Joder. ¡Ay, madre! ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer? Soy un cobarde y estoy solo. La he cagado con Frank. Carl está muerto y yo solo. Esto me pasa por cagueta. ¡Oh, no! ¡Un dios! Una salchicha. Oye, compi, perdona que te despierte. Soy una salchicha como tú en apuros. Encantada de conocerte. Me llamo Barry, ¿y tú? ¡Ay, madre! ¡No! Les suplica que pararan, pero no me hicieron caso. Primero los dioses me estiraron sin piedad. Después se metieron dentro y luego... ¡La leche! ¡Mírame! ¡Mírame! No sienten remordimientos. Madre mía, ¿merece la pena seguir viviendo? Sería mejor estar muerto. El súper. Tal vez este dios pueda llevarme a casa. Oye, tío, cuidadito con esto. Es fuerte, pero que te cagas. La peña lo está flipando con esta mierda. ¿Flipante? Tengo que avisar a Frank. ¡Ahora o nunca! ¡Oh, Brenda! ¡Ahí estás! ¡Oh, Dios, Frank! ¡Menos mal! Tenía miedo de que me hubieras dejado porque ya no era fresca. Y una ducha vaginal quería violarme. ¡Intenta matarnos! ¿Una ducha? ¡No fastidies, Brenda! ¿Estás bien? ¿Ha ido por ti? Sí, pero estoy bien. Fue solo un susto. ¿Dónde estabas? Vale, escucha. He comprobado una movida de la hostia. Conocí a una banda de no perecederos detrás de los estantes y me dijeron que se inventaron el gran más allá porque los dioses son diabólicos y nos matan. ¿Qué? Por lo visto, la prueba está en el pasillo oscuro, después del hielo. Tenemos que llegar allí y comprobar si es verdad cuanto antes. ¡No te pongas así! Empiezas a parecerte a ese tarado de mostaza miel. A lo mejor mostaza miel no estaba tan loco como creíamos. Frank, para. Ya tenemos a los dioses cabreados. Por favor, no lo empeores. Hay que llegar a casa antes de que sea demasiado tarde. Brenda, no puedo hacer eso. Tengo que descubrir la verdad. Tengo que llegar al pasillo oscuro y quiero que vengas conmigo. No puedo ir. Quiero que volvamos a casa. Pues no puedo complacerte. Entonces, no sé qué será de lo nuestro. Yo tampoco. No entiendo cómo puedes creerte todo eso sin tener la menor prueba. Y yo no entiendo cómo ahora necesitas pruebas para creer en algo. Porque no voy por la vida con los ojos cerrados. ¿Qué estás diciendo? ¿Que no debería creer en nada? ¿Que nada tiene sentido? Es mejor que creer una gran mentira que no tiene explicación. Tal vez no necesite explicación porque es algo que siento. Pues yo siento que así es imposible mantener una conversación racional. Paso de ti, Frank. ¿Sabes qué? Creo que estaba equivocada y que sí hay un gran más allá sin ti. Voy a ir allí y me dejaré rellenar por cualquier otro. ¿No hablas en serio? Totalmente. Me dejaré llenar por un nabo, un pepinillo o tal vez por una berenjena. No te cabe una berenjena ahí. Es demasiado grande. Te partiría en dos.
Te asombraría lo que puedo llegar a meterme. ¿Qué coño les pasa a esos dos? Y hasta puede que mezcle un poco. Un buen tubo de pasta de dientes bien dentro. ¡Basta, hasta que ya! Me salga por la ¡Estás boca! ¡Estás intentando herirme! ¡Eso es lo que pretendes! Espalda, ¡no te voy a escuchar! ¡El cuello, la cara! ¡Brenda! ¡Brenda, ya está bien! ¡Dejemos esto, ¿vale? ¿Vale? ¡Eres mi bollita! ¡Déjate de...! ¡Eres mi bollita! ¡Confía en mí, chicos! ¡Venid, seguidme! En el fondo estás diciendo que ya no te importa. ¿Qué? ¡De eso nada! Los hechos dicen más que las palabras. Y tus hechos, queridos, son atronadores. ¿Cómo he podido salir de mi paquete por ti y que tú seas incapaz de entrar en otro por mí? Adiós, Frank. Contaremos la historia de vuestra estupidez. Que os vaya bien. Vamos, chicos, esto nos afecta a todos. ¡Brenda! ¡Sammy! ¡Pampita! ¡Señorita Taco! ¡Aún no sé su nombre! ¡Brenda! Que esto es peligroso, pero que le den por el culo. ¿Sales de baño? Allá voy. ¿Salchicha mágica? No, soy Barry, solo Barry. Espera. ¿Puedes entender lo que digo? ¿Y yo puedo entenderte a ti? ¡Oh! Estas sales me están mostrando el mundo real. ¡Han levantado el puto velo de la no realidad! ¡No me jodas! ¿Ahora puede vernos? ¡Las sales de baño son tan chungas como dicen! ¡No, joder! ¡Estoy desvariando! Tío, tranqui, respira, tío, respira. No estás desvariando ni alucinando, tío, cálmate.
Ya llegará el bajón, tú tranquilo. ¿Qué dices? ¡Estáis vivos mirándome y tenéis manitas y tenéis zapatitos, bracitos y patitas! ¡Patitas, dices! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Yo ya no tengo patitas! ¡Te las has comido, joputa! ¡Oh, no! ¡Y ahora la pizza, joder! ¡Me he comido a todos los miembros de su familia! ¡He cometido un pizzicidio! ¡Señor Salchicha, ¿cuándo se pasa esto? ¿Cuándo se pasa? ¡Cuando dejes de bebernos! ¡Eso! ¡Y de comernos! ¡Lo mismo digo! ¡Y yo, coño! ¡Y que deje de usarnos! ¿Qué ha hecho contigo? Joder, mejor no te lo cuento. Está bien. Está bien, vale, lo prometo. No volveré a comer alimentos. Comeré tierra y me limpiaré el culo con un palo. Bien. Hay otra cosa que vas a hacer. Llevarme a casa. Eso está hecho. Pero ahora necesito descansar un ratito. ¡Qué ganas tengo de llegar a casa! Estoy deseando reunirme con mi tribu, los míos. Habrá ricas tapas kosher. Ah, y también estará Humus. Un momento, ¿conoces a Humus? ¿Conocerle? Mucho más que eso. Humus es uno de mis mejores amigos. ¿En serio? Yo también conozco a Humus. Y yo también le considero un amigo. A los dos nos gusta Humus. Los amigos de Humus son mis... No me jodas, que corre al aire. ¿Qué te atormenta, dulcita Brenda? Es... Frank, no me puedo creer que me haya hecho esto. Tendríamos que estar juntos. Ha fallado, como fallamos todos. Pero tu Frank dijo algunas cosas que me rondan en la cabeza. Vivimos nuestra vida con muchas reglas y algunas nos impiden hacer las cosas que queremos. Reprimimos nuestros deseos más profundos cuando se manifiestan como fuego entre nuestras patitas. ¿Has dicho entre nuestras patitas? ¡Ahí está! ¡Mi patria! Oh, ¡mira! ¡Mi pasillo! ¡Oh! Bueno, supongo que esto es un adiós. Sí, lástima. Ha sido una auténtica aventura. Adiós, Brenda de Boyes. Adiós, Teresa del Taco. Hasta siempre, Bagel. Viajar contigo ha sido tolerable. Oh, eres un encanto. Adiós, Superplasta. Bueno, Teresa, has hecho todo lo que prometiste. Me has devuelto a mi pasillo sana y salva. No sé cómo agradecértelo. Escucha, Brenda, te voy a ser muy clara. Siento algo por ti y no puedo negarlo. Me pones burrita. ¿Será burrito? Lo siento, no soy un burrito blandengue. Soy un taco calentorro y cochondo. No tienes que disculparte. Si las reglas fueran distintas, tal vez me animara. No lo sabes hasta que no lo pruebas, ¿no? ¡Ándele, pues! Pero no puedo probarlo y, por tanto, nunca lo sabré. Ofendería a los dioses. Siento la tentación por todas partes. Salchichas tiesas, tacos, burritos... Pero si algo he aprendido hoy, es que nuestros deseos no importan. Hay que obedecer a los dioses. Lo siento mucho. Nunca te olvidaré. Ah, adiós, Teresa. Adiós para siempre. Oh, ¿y qué esperabas? Comerme una bollita. Pues va a ser que no. Mierda. ¿Cómo coño funciona esta cosa? Espero que este dios se despierte. ¿Cómo si no voy a volver con Frank? Tal vez yo os pueda ser de ayuda. ¿Qué? ¿Quién coño es ese? ¡Oh! ¡El ser viviente más inteligente! Soy sorbitol, malitol, xilitol, manitol, calcio, carbonato, lecitina de soja y derivados vegetales de glicerina y talco. Pero en pro de la brevedad podéis llamarme... Chicle. Me pasé 20 años pegado bajo el escritorio de un brillante científico. Me arrancaron, me tiraron en plena calle y cosas de la vida. Me encontré pegado a un zapato que me trajo hasta aquí. Vuestro hogar es un supermercado. Este es uno de muchos, pues vuestra particular cadena de supermercados se expande constantemente con un solo propósito: almacenar alimentos para el consumo humano. Este supermercado es el más físicamente cercano de estas inmediaciones. Aquí.
Por tanto, si el humano puede operar su automoción, el trayecto llevará 9.8 minutos. Te podías haber ahorrado la primera parte. ¡Eh, tú, despierta! ¿Será posible? ¡Idiota! ¿Estás oyendo? ¡Tío! ¡Soy yo, Barry! ¿Qué coño hace esto aquí? Ah, ya. Las sales de baño. No me puedo creer que hablara contigo, salchicha. Joder, 3 horas de tripis dan una gusa que te cagas. ¡Oh, no! ¡Esto no me gusta nada! ¿Pero qué haces? El humano ya no es consciente de la cuarta dimensión. Los efectos del opiáceo se han disipado. Tus palabras y movimientos son imperceptibles para él. Estamos, pero qué bien jodidos. ¡Oh, dioses, dioses! ¡No! ¡Dios, quita, quita, quita! ¡Ah, ah, bájame! ¡Déjame en el suelo! ¡No! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Esto no puede acabar así! ¡Tengo que avisar a Frank! ¡No! 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 ¿Qué cojones es este sitio? ¿Es esto? ¡La puta! ¡No! ¡No es posible! ¡No! 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 Tengo que enseñarles esto. Tienen que saber lo equivocados que están antes de que sea demasiado tarde. ¡Sammy, judío mío! ¿Dónde estabas? Me sorprende que ese pan de pita salvaje no te haya lapidado. ¿Vienes y te presentas con un bagel? A ver, ¿cuánto te ha robado ese mangante? Todo. ¿Qué haces fuera del paquete? Es casi el día de la barbacoa nacional. Pues la verdad es una larga historia y no estoy de humor ahora, pero... ¡Oye, tú qué coño haces! ¡No me toques! ¿Qué? ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Tía, mueve ese pandero! ¡Me he puesto hasta el culo, colega! ¿Dónde está esa puta longaniza? Compatriotas nutricionales. Sólidos. Líquidos y gaseosos. De toda fábrica y denominación. Ideal grado. Soy Frank. Y soy una salchicha. Una pequeña salchicha con una noticia difícil de digerir. Todo lo que nos han hecho creer es mentira. Cuando nos eligen los dioses, están eligiendo nuestro final. ¡Muerte! ¡Caducidad inmediata! El gran más allá es una puta farsa. ¿Qué? ¡Esas son chorradas! ¡Eres un trolero! Sé que no queréis creerme, pero tengo la prueba. ¿Qué
es eso? ¡Es asesinato! ¡Eso no tiene ningún sentido! ¿Pero dónde? ¿Y el aceite de oliva virgen? ¡Se me van a secar los pliegues para la eternidad! ¡Odio tener los pliegues resecos! ¡No lo soporto! Vale, tranqui, chicos, tranquilos. Escuchad, tengo un plan. ¡Salir corriendo! ¡Yo no puedo, me derrito! Está bien, entonces nos esconderemos. ¿Dónde? ¡Soy enorme! ¡Entonces lucharemos! ¡Yo no lucho con estas inmaduras amontonadas, carajo! ¡Allá tú, cocohuete! ¡No podemos correr! ¡No podemos escondernos! ¡Y no podemos hacerles frente! ¡Porque son putos dioses! ¡Y por tanto inmortales! ¡O sea, lo llevamos clarinete! ¡Estamos jodidos! Chicos! ¿Os vais a creer eso o esto? No me agradan esas ideas. Sí, dan grima. Preferimos creer cosas más agradables. ¡Exacto! Lo que dice la salchicha es solo una teoría. No es una teoría, imbéciles. ¡Es un hecho! Os muestro la prueba física. Abrid los putos ojos. No os dejéis manipular, ignorantes. Oh, Frank, ¿pero qué haces? ¡Eso, señor! ¡Son muy malos modales! ¿Qué coño malos modales? ¡No respeten las creencias de los demás! ¡Racista intolerante de mierda! Están abriendo, ¿no? Oh, no. ¡Adelante! ¡Cantad! ¡Cantad! ¡No! ¡No lo hagáis, mazorcas! ¡Vamos, dale, Pepe, canta! ¡Empieza! Y si te ocurra, puta mazorca, ni una puta nota. ¿Me oyes? ¡Oh, Dios! No, 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 ¡sois no, divinos no, y por no, eso no. os venero! ¡Cuidado! ¡Brenda! Es más, os prometemos infinito amor. ¡Brenda, tienes que salir de ahí! ¡No! ¡Brenda! ¡Allí nada malo nos puede pasar! ¡No vas a morir! ¡No puedo asegurar! ¡Brenda! Hola, Maca, soy el Ralph. Llegó el gran momento, ¿eh? Yo he estado practicando nuevas posturas. ¿Has oído hablar del polvo conejero? ¡Vaya tela! Los dioses de mí cuidarán. De sus culas no nos cagarán. Y muy seguros vamos convencidos de que todo ¡Brenda! ¡No! ¿Dónde está? ¡Mierda! ¡Puta mierda! La he cagado. ¡Eh! Eso no significa que no puedas redimirte. Hazle caso a... ¡Barry! ¿Barry? ¿Esto es real? ¿Estás vivo? Vivito y salchicheando. ¿Pero cómo? Voy a decírtelo. Los dioses son... Disculpa. ¡Los dioses son matables! ¿Pero qué coño? ¡Me cago en la puta! Lo sé, créeme. Mira este capullo. Soy un idiota que ahora está muerto. He hecho el gilipollas toda mi vida. Déjame contarte la absurda historia de mi puta muerte. ¡No! Lo que no mata, engorda. Después aprendieron a conducir mi coche, se colaron por el aire acondicionado y acabé perdiendo la cabeza. ¡Cállate de una puta vez, gilipollas! Frank, lo siento. Cuando os caísteis del carrito, pude hacer algo más, pero no hice nada. Y lo mismo pasó cuando trincharon a Carl. ¡Serán cabrones! ¿Sufrió? No sufrió. Digo, sí, sufrió. Por eso son monstruos. Lo sé. Y esos monstruos van a matar a Brenda. ¡Ahora está en el carrito! Intenté advertir a todos, pero nadie me creyó. ¿Cómo te van a creer? Los trataste como si fueran retrasados. Pisotear sus creencias no basta. Tienes que mostrarles que hay algo mejor. Tienes que motivarlos, igual que hiciste conmigo. Tienes que darles esperanza. ¿Esperanza? ¿Cómo lo haremos? Tú has tenido suerte y te has cargado a este idiota, pero hay muchos más ahí fuera. Tal vez yo os pueda ser de ayuda. ¿Quién eres tú? Soy
Soy sorbitol, malitol, xilitol, manitol. Se llama Chicle. A partir de ahora tu nombre es Chicle. Es un crack. Nos ayudará a derrotar a esos cabrones. Verán que podemos defendernos. ¡La madre que... ¡Brenda! 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 ¡Frank! ¡En marcha, chicos! Aquí huele a cerrado, chicas. Tengo que salir un rato a tomar el aire. Espera un momentito. ¿Tú de qué vas? Primero estrujas a Sally y ahora quieres cargarte nuestro día de la barbacoa nacional. ¡No me tocáis la amiga! ¡Dejadme salir de aquí! ¿Quién te cita aquí, soborra? ¡Pelea de bollitas! ¡Sí! ¡Al loro! ¡Ay, joder, joder! ¡Hay que darse prisa! Sales de baño preparadas. ¡Lluevan! ¿Qué cojones? A ver, ¿quién has sido, Gary? ¿Me has tirado tú este puto palillo, tío? No ha funcionado. Dijiste que esto nos ayudaría a derrotarlos. Porque funcionó con el tío que decapitamos. ¡La han elegido! ¡Tenemos que hacer algo! Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¡Ay, mi madre! Me da que esto no va a funcionar. Ten fe. Intentado arreglar este lío, pero he metido la gamba. La verdad es que has montado una buena, pero por suerte no es tarde. Vamos. ¿Ves? ¡Hay esperanza! ¡Ah, este otra vez no! ¡Nadie ha pedido un bis, capullo! No, no, tranquilo. Esta vez lo tengo controlado. Esta vez saldrá bien. Escuchad. Lo siento, no he sido respetuoso con vuestras creencias y me he comportado como si tuviera todas las respuestas, pero no. Nadie lo sabe todo. Pero lo que sí sé es que juntos podemos derrotar a estos monstruos y retomar el control de nuestras vidas. ¡Sí! ¡De nuestras vidas y nuestros cuerpos! Tenemos que unirnos y dejar de solventar nuestras diferencias de este modo tan caduco e inmaduro. Tenemos que colaborar y... ¡Oh, no, no! ¡Pizza! ¡La comida está poseída! ¡Mierda! ¡Vamos a morir todos! ¡Están endemoniados! ¡Qué miedo! ¡La salchicha! ¡Es cierto! ¡Están poseídos! Nadie nos va a ayudar. Ah, esto es el fin. Al menos acabaremos juntos. ¡Me cago en si te metes con ellos! ¡Te metes con nosotros, ceboso! ¡Corred, chicos! ¡No hay más casos! ¡Comida a bordo! ¡Este cascajo no corre más! ¡Mastícame mi polla de fresa! ¡Venga, no os achantéis, chuches! ¿Cómo lo veis? ¿Luchamos? ¡Vamos, chicos! ¡O nosotros o ellos! ¡Lo tenemos! ¡Ya es nuestro!
¿Estás listo? No lo sé. Mejor morir mentón libre que vivir como paquete esclavo. Me da que esto va a doler que te cagas. ¡Corred todos, corred! ¡Sargento Pimiento, lidere a las frutas y al ataque! ¡Frutas, ya habéis oído! ¡Al ataque! ¡Hey! ¡No, no os acerquéis a mí, frutas endemoniadas! ¡Ándenle por él! ¡Duro con la piñata! Está bien. No es precisamente lo que buscaba, pero coño, un agujero es un agujero. ¿Es que no te enteras? Despierta, date bofetadas, tío, se te va la olla. Esto es no puede ser real, no es real. Oh, muy real, colega. ¡Una ducha que habla! Tranqui, tronco, tú relájate. Tranqui, esto es demasiado para mi body. Un poquito de zen. Ambos queremos lo mismo, querido. ¿No sientes en tu interior que estaríamos mejor unidos? ¿Unidos? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? No tienes que entenderlo. Solo relajarte y abrirte de glúteos. ¡Joder, tío! ¡Me estás rompiendo el ano! ¡Y ahora, en pie! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Sí! ¡Salchichas y bollitas! ¡Leña a este mono! ¡Grave error, colegas! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh, no! ¡Brenda! ¡Frank! ¡Barry! ¿Ahora te atreves conmigo, colega? ¡Claro que me atrevo contigo! ¡Ya está! ¡Tranqui! ¡Despacito! ¡Sin prisa! ¡Esté tranqui contigo metido en el culo y tirándome del escroto! ¡Coño, salchicha! ¡Por fin te atreves a mostacear conmigo para que te la que chupe! ¡A nosotros no nos mires! ¡A nosotros no nos mires! ¡Le hago una mamada a un tetrabricón de zumo y acabo en el culo de un dios! ¡Y eso es lo más raro que he hecho en mi puta vida, colega! ¡Por los dioses, Frank! ¡Los dioses son los que os devoran! ¡Y ahora yo soy el puto dios de los dioses! ¡Adiós, salchichita! ¡Oh, Frank! Hola, pollita mía. Te ayudo a montar. ¡Ayuda! Tal vez yo os pueda ser de ayuda. La materia no puede ser creada ni destruida por el ser humano. Has cometido un error fatal de juicio. Permíteme que te ilustre. ¡Hostia! ¡Está pasando el suelo! ¡Ahora! ¡Hasta la vista, gilipollas! ¡Se acabó! ¡Hemos ganado! ¡Victoria!
¡Victoria! Lo hemos conseguido. Pues sí. ¿Y ahora qué haremos? Lo que queramos. ¿Qué? ¿Qué quieres tú? Digamos que lo que quiero es algo más que solo la puntita. Quiero que nos toquemos algo más que la puntita. Un serio conflicto de cómo debería sentirme al contemplar esto. Entonces déjate de contemplaciones. Un momentito, ¿pero qué haces? Es evidente que no me espera ningún aceite virgen extra en la eternidad. De modo que tendré que... Bésame la boca de una vez, no te cortes. ¿Qué te bese, cabronazo? Pues entonces te revelaría un secreto. Estaba deseando romperte el culo. ¡Bésame ahí, Frank! ¡Bésame todo! ¡Oh! ¡Eso, eso, sí! ¡Y ahora el poste! ¡Seguid! ¡Mola veros mientras me la pelo con estos colegas! ¡Sí! ¡Cuando pruebas un buen taco, follas a saco! ¡La puta madre que me parió! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Lo tengo súper claro! ¡Joder! ¿A qué esperamos? ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón, puede ser! ¡Perdón! ¡Oh, vaya! Oye, pasaba por aquí y he visto que estás un poco mustia y tienes una anormalidad preciosa. ¿Te han despachurrado o algo así? Bueno, sí, chafáronme. Pues me encanta cómo te cuelga esa media mejilla. ¡Blanquitas! ¡Tomad bravos a zarras! ¿Os gusta cómo rompo la tapa? ¡Oh! Di mi nombre. Bisorbital, marital, digital. ¡Me vas a asfixiar! ¿Cuál era la clave para parar, marrano, marrano? ¡Oh, sí, vacíame! ¡Sí! ¡Oh, buen par de criadillas! ¡Me voy a poner ciego! ¡Me corro, me corro! ¡Toma nata montada! ¡Oh, dioses! Tengo el cipote seco. Ha sido flipante. Yo he estado bien, pero tú te has salido. Y estábamos aguantando hasta llegar al gran más allá cuando el paraíso lo teníamos aquí entre nosotros. Te amo, Brenda. Te amo, Frank. La sigo teniendo como una piedra. ¿Eso es malo? Para mi culo, desde luego, te lo aseguro. Ahora, en serio, tu tiempo de recuperación se sale de lo normal. ¡Chicos! ¡Ay, Dios mío! ¡Tenéis que venir conmigo! ¡Au, querida salchicha! Tú y tus amigos habéis conseguido lo imposible y por ello me rindo a vuestras patas. Pero ahora que habéis desvelado una verdad, es hora de que sepáis que ninguno de nosotros es real. Buka, buka, buka. Mientras flipábamos con los tripis aguardiente y yo hemos hecho un importante hallazgo metafísico. El mundo es una puta ilusión, tíos. Nuestras vidas son manipuladas para diversión de los monstruos. Pueriles, retorcidos, de mal gusto, inmaduros, titiriteros de otra dimensión. Somos lo que ellos llaman dibujos animados. ¿Qué? Tú, Frank, no eres más que el muñeco de ese actor judío rollizo y pervertido llamado Seth Rogen. Espera, ¿judío yo? ¿Quién soy yo? Tú eres el muñeco de un actor más famoso y con mucho más talento llamado Edward Norton. ¿Edward Norton?
¿Qué padres de los cojones le ponen un nombre tan ridículo y cutre a un hijo? No os preocupéis, pupilos. Tengo la solución. He inventado un portal estelar que nos permitirá viajar a una nueva dimensión. ¡Cojonudo! ¡Sí, señor! Este tío es tan listo que me lo cepillaba, fijo. Bueno, vosotros dos me entendéis. Entraremos en otra dimensión y romperemos nuestras cadenas para siempre. ¿Alguien quiere una caladita para el viaje? ¿Lista para meterte algo rico y atravesar el portal conmigo? Con tal de estar contigo, sería capaz de meterme cualquier cosa. Thank you.
Oh, dioses, sois divinos y por eso os venero yo. Es más, os prometemos infinito amor. Siempre hubo una unión muy especial. Quiero ir al gran más allá. Allí nada malo nos puede pasar. No nos va a ir peor, lo puedo asegurar. Al otro lado de las puertas todo cambiará. En manos de los sabios dioses el destino está. Tenemos la certeza de que el gran más allá nos vencerá.